Andes. Desde luego, en cada una de las áreas que comprende la producción del circo vamos a tener personal local. Del exterior viene un grupo importante de técnicos, tanto para montaje como técnicos artísticos, de la parte artística del show. Sin embargo, todo el personal de apoyo a nivel ingeniería, a nivel obrero, en la parte de montaje, van a ser ecuatorianos. Ya fue así en la primera ocasión. Luego, todas las áreas conexas, que son servicios como catering, proveeduría, transporte, absolutamente todos esos servicios son personal nacional y empresas locales, el ticketing, la gente que va a servir para el servicio de acomodadores, seguridad, todos son empresas ecuatorianas quienes prestan servicios. El Cirque du Soleil tiene una infinidad de shows, ha hecho muchísimos shows. En determinado momento ellos han visto la necesidad de crear algo que gire alrededor de la mujer. Yo creo que el mundo va hacia allá, hacia resaltar la importancia de la mujer en la participación de la sociedad en el día a día. Tanto así que hay temas que giran alrededor de que haya equidad de género y un respeto marcado hacia las mujeres. El circo se ha hecho eco de esto y ha creído pertinente crear un show en el que enaltezca la feminidad como tal y que impulse la participación de la mujer, no solamente en el circo, sino en la sociedad. Amaluna este año, bueno, a mediados del 2017, inició la gira sudamericana en la Asunción, ha visitado algunos países y en su recorrido en este momento se encuentra en Argentina, prestos a la premiere en la ciudad de Córdoba. Posteriormente irá a Buenos Aires, luego Chile, Perú, Ecuador y Colombia. ¿En Colombia cierra ya la temporada? La temporada sudamericana. Luego se dirigirán para otro continente seguramente y seguirán con la gira. Los shows del Cirque du Soleil, los shows touring, los que están girando alrededor del mundo, tienen periodos largos de duración. Es decir,